Chica, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidas. Buenas noches, Miss. Buenas noches, profesor. Buenas Hola. noches, profesor, y con Buenas todos. noches, Miss, y con todas las compañeras, buenas noches. Buenas noches, mis compañeros, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Todos bien? Miss, Un buenas poco. noches. Un poco agripada, mi cita, problemas bronquiales. Oh, chicas, tengan cuidado porque ahora ya nos está afectando el dengue, chicas, tengan mucho cuidado. Y Sí, mis. nuestros pequeños también, mis, están enfermando bastante. el cambio de clima, que el solcito no se quiere ir, eso es lo que les está afectando. Mis, aquí en la selva ahorita está un calor horrible. Ay. Me voy para allá, Isaura. Isaura. Ahorita que ya vamos a estar, ay, nuestros 90, 60, 90, con tanta calor. Oh. Okay, chicas. Oye, a ver, para comentarles, va a haber, el día de hoy va a haber tarea. No para hoy día, claro está. No, sino para que vayan preparándose, ¿no es cierto? Nos toca hablar. Antes de entrar a la clase, les comento. Nos toca hablar acerca de artes plásticas y visuales. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a en un sketchbook, quiero que dibujen algo que les representa a ustedes. No sé, algo que ustedes quieran dibujar en un sketchbook. Y que lo decoren con técnicas, chicas. Y después, ¿por qué sacar Eliana? Y después, ustedes me van a decir el porqué del dibujo. O sea, lo que yo quiero saber es el porqué del dibujo y qué técnicas usaron. ¿Qué le representaba ese dibujo? ¿Me dejo entender, chicas? Sí. Okay. ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Necesita, puedes repetir, no escuché, por favor. Okay. Les estaba diciendo, chicas, que en una hoja, un sketchbook es de arte, ¿no es cierto? Quiero que se dibujen, que dibujen, perdón, algo que les llama la atención, no sé, un paisaje, alguna caricatura de repente, ¿no? Ustedes saben dibujar caricatura. Quiero algo de ustedes que dibujen y que me digan el por qué. No que utilicen técnicas, ¿no? O bien pintura. Pero el por quiero que me digan el por qué del dibujo y qué técnicas usaron. Misita, buenas noches. También podría ser, en vez de skateboard, una cartulina, ¿verdad? O sea, de un También, pliego sacamos claro. un cuarto de cartulina y ahí lo podemos representar Por supuesto, gráficamente. o un dúplex también, ¿no, chicas? No hay ningún problema. Listo, Misita. Ajá, sino que lo hago por lo que ustedes van a dibujar y van a pintar. Entonces, a veces si lo hacen en hoja, la hoja con la témpera tiende a romperse. Entonces, por eso les estaba diciendo el sketchbook, pero si no, lo pueden hacer en cartulina, en dúplex. No hay ningún problema, chicas. No hay ningún ¿Se problema. va a subir a plataforma o se va a exponer en una clase No, como en usted? vivo me lo van a exponer, chicas. Ok, very good. Ay, Dios ¿Ahorita mío. No, para la próxima.
No, para la próxima. Si les digo ahorita, de repente pues me van a decir, mí, pero Desprevenido faltó estamos. tiempo, ajá. Nos faltó tiempo, no pudimos hacer esto, el otro, entonces, para no escuchar eso de las chicas la otra semana. Dime, Diana. Misita, buenas noches. Hola. Quería preguntarle, cualquier dibujo, caricatura, paisaje, algún elemento de la naturaleza o algún objeto, cualquier dibujo puede ser. Disculpe la pregunta. A ver. A ver, chicas. Se me estaba ocurriendo algo. ¿Qué les parece? No sé, a ver, ustedes. Que se prepara. Bueno, tienen prácticamente puesto una semana para que se puedan preparar. ¿No es cierto? Pero lo que yo me refiero es, ¿qué les parece? Ustedes son así, las veo tipos todas unas pintoras. Ay, Dios mío, yo pintura, nada. Se le ocurrió mi Y ese día ustedes lo dibujan en vivo. ¿Qué les parece? Algo que se me ha ocurrido. ¿Cómo dice mi cita? Ya me perdí, ahora sí. ¿Cómo se visten los pintores para dibujar, chicas? Ah, con su mandil y con su diferente, su pizarrón ahí, su pincel y todas esas cosas, su paleta. Mi Un Da paleta. Vinci. Un Da Vinci. Así van a estar ustedes. Unas Da Vincis. El otro lunes. Y para que no haya engaños, Con lo, témperame, con óleo. sí, con témpera, sí, ustedes me lo Hola, van a hacer, noche. me Con la lo mis, van a hacer. después de mis, con Mis carbón. puede ser con témpera o con Sí, Apu, ¿verdad? O con lo que el usuario decida. con lo que ustedes tengan, chicas, con lo que ustedes tengan. Ya saben lo que menos quiero es que ustedes estén comprando, y eso siempre se los recalco. Entonces lo que quiero es verlas así todas inspiradas, ¿no? Agarrar su pincel y pintar ahí y verlas. Claro que para eso pues tendrían que tener todas sus cámaras obviamente prendidas, ¿no? Para poderlas ver. Y les voy a dar, porque si tenemos clase a las 8. Acaban 9:20. Ustedes son 30, son veintitantas, ¿verdad? Sí, pero bueno. Algo así, mis algo de 35 promedio. Ocho. Ya, de 8, 8:40, por ahí les voy a dar tiempo para que me hagan todo lo que quieran hacer el dibujo. Pero no quiero que me digan, ay, Miss, no sé qué voy a dibujar, ay, Miss, no sé. Ustedes ya tienen que venir con lo que van a hacer. Ahora tenemos que pensar durante una semana. Misita, Ajá. disculpe que le corte. El dibujo va a ser en vivo y en directo, ¿verdad? En vivo y en directo. Todas unas Buena hijas. idea, Misita. sí. Miss, ¿va a ser en una cartulina, en un pliego de cartulina o en una hoja En una, en A4? no. En un cuarto de cartulina. Ajá, En no, cuarto, en un, ajá, vaya. en Misita, una y del hoja dibujo cuatro. es cualquier O sea, cosa. una cartulina se lo divide en cuatro y ahí salen cuatro pedazos. En un pedazo Ajá. de eso lo hacemos. Porque la Misita. hoja bond se rompe, por eso que no les estoy Claro. diciendo jabón. Ah, ya, misita. Misita, hay otra cosa. El dibujo es libre, ¿verdad? ¿O es algo en específico? No, es libre. Les quiero. Quiero verlas, como se dice, en acción. Y de ahí vamos a interpretar lo que hemos dibujado, ¿verdad, Miss? Claro. Prácticamente les estoy dando 40 minutos clavados para que Sí. ustedes
puedan dibujar, puedan hacer lo que ustedes quieran. Viendo la hora 8:40 que marca el reloj, entonces digo, pare. ¿Ya? No me digan, mi que me faltó, chicas, traten de ver un dibujo que no les tome mucho tiempo. O si de repente como quien dicen, ay, no, mi, yo me quiero lucir, ok, está bien. Pero traten de buscar técnicas que sean accesibles, o sea, que sean fáciles, ¿no? Para que después no los quiero ver tristes y que me digan, ay, mis, el tiempo me ganó, yo quería hacer esto, esto, y no pude. Entonces busquen eso, chicas, ¿no? Eso es lo que yo les estaba diciendo. Entonces, para 8:40, y ahí comienzan a exponerme lo que han hecho, y su dibujo, y sus técnicas, cómo lo emplearon, qué es lo que hicieron, listo. Prácticamente les voy a dar para que expongan un minuto, ya 2 minutos. ¿Ya? Otro día. Ya, Isita, pero usted está hablando acá de usar técnica, o sea, podemos usar cualquier tipo de técnica. Claro, cualquier tipo puede de ser técnica. Con témpera, papel, o sea, cualquiera, a eso se refiere, ¿verdad? Sí, a eso me refiero, sí. Pero tampoco me van a meter tipo inicial, ¿ah? Me van a decir todo embolillado, todo rasgado y ya está. No, tampoco. un trabajo como para superior, ¿no? Pero, mira. Ok, ok. Ajá. A los que hacen así, cero. Mi tío hago así también, cero para mí. Embolillado. ¿Cómo es nivel inicial, pues, mi tita? ¿Cómo es nivel inicial? Por eso tanto es la costumbre. Por eso, pues, chicas, aclarando, porque si no, después me van a hacer puro embolillado, entonces no voy a ver su obra de arte. Yo, lo que yo quiero ver es su obra de arte. O sea, no, que van a hacer pura manitos, la huellita de los manitos. Quiero que me sorprendan, quiero verlas todas unas Picasso. Que cuando las vea le diga, wow, eso hicieron así. Ahí van a demostrar todo su talento, mi cita. Claro. Eso es lo que quiero, que me demuestren todo su talento. Todo su talento que tienen dormido y que a veces uno no lo explotamos. Entonces, ahora quiero que lo demuestren. Chicas, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo claro? ¿Me voy a la clase? Misita, ¿la clase va a ser el día de hoy sobre eso, sobre diferentes técnicas que vamos a usar, o es otro tema? No, no, no. Claro que sí. Claro que sí. Después con la clase, ojalá que la lleguemos a terminar. Van a haber opciones medias. Que también lo pueden tomar, ¿no? Y que si nos alcanza el tiempo me pueden decir, ay, a mí, entonces yo lo cambio por esto. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, chicas, para irme a la clase? ¿Alguna otra duda? ¿Aclarado sus dudas? Creo que todo está claro, Miss. Ok. Listo. Prohibido faltar, Miss, para la otra semana. Ay, sí, chicas, por favor. Ya no voy a considerar que me digan que mi internet está malo. Entonces, chicas, es algo... Les estoy dejando algo simple. No les estoy poniendo... Si fuera otra, les dijera, no, creo que me lo hagan a pintura y que este, que el otro. Y no, les estoy dando con técnica. Entonces está algo fácil para ustedes, pero así como les dejo fácil, entonces tampoco ustedes me falten, ¿no? Porque siempre pasa que cuando se deja trabajo, siempre ahí me falta todo eso. Entonces eso es lo que quiero evitar. ¿Sí? Muy bien, Marilu, no has hecho acordar eso para recalcar a las chicas. ¿No? Porque a veces son algunas que participan y las demás no. Entonces no quiero eso, quiero verlas a todas participar, chicas. Acuérdense que eso está en la carrera, así que
Y creo que acá hay varias de profesores de educación inicial. Entonces, chicas, estamos hablando. ¿Sí? Ok. Nos vamos Listo. a... Ok, Marilos. Ahí le hacen recordar, por favor. Rocío está por ahí, creo que sí, ¿no? Entonces ya le hacen recordar a Muchísimas Rocío. gracias, estoy presente. Buenas Ay, noches. Rocío. Ah, Ya, pues yo ya, les claro, mando ya no lo algún... escuché a Rocío ya. Les voy a mandar mensaje por el chat que está prohibido faltar para el día viernes. Ahí está, Rocío. Ya Muy para bien. antes, no se preocupen. Ok. Día viernes, no, día lunes. Para el lunes, Rocío. Perdón, para el día La lunes. concentración. La emoción, la emoción. La emoción, con nuestra la emoción. Uy, ya me había asustado ya. Ok, chicas, ahora sí. Entonces ya está todo claro, ya dejé la tarea. Procedo con la clase. A ver. Listo. El tema de hoy, como les dije, trata de artes plásticas y visuales, ¿no? De repente, al decir artes plásticas, estamos hablando todo lo de la mano, ¿no es cierto? Todo lo que la mano nos puede dibujar, ¿no? Y visual es todo lo que puede ver, ¿no es cierto? Porque a través de las manos, nuestras manos trabajan, pero nuestra vista también. Que la vista es el centro que nos va a ayudar para poder dibujar, agarrar, coger, hacer. Oye, ya. Dice. ¿Qué es? El artes plásticas y visuales han sido un lenguaje artístico, empleando desde épocas remotas y en las primeras representaciones gráficas realizadas por nuestros antepasados. Datan que se hace más de años de antigüedad. Cuando se habla de las artes visuales, también se hace mención a las plásticas. Entre estas expresiones se reconocen el dibujo, la pintura, el grabado y la escultura. Y otras más contemporáneas como la fotografía, el video y los medios digitales. También abarcan manifestaciones que emplean el espacio como un elemento importante para ser intervenido, como sucede con las instalaciones. Otras combinan elementos de la expresión dramática y corporal y además pueden involucrar la participación del público, como pasa con acciones artísticas como la performance, ¿no? Miren, acá nos están hablando de que de esculturas, chicas, lo pueden emplear, pero creo que eso ya es un poquito más fuerte, ¿no? No sé si ustedes saben tallar o con la cerámica, ¿no? Entonces, como que también, si ustedes quieren hacer eso, también lo pueden emplear. Pero creo que eso va a ser un poco complicado, ¿no? Por eso les he puesto técnicas. ¿Sí? ¿Querías decir algo, Isaida? No, Miss, no, estoy escuchando a Ten. Ah, ya, ok. Como vi que tu audio se prendió, por eso te pregunté. Ahora, chicas. Miss, y también siendo unas artes plásticas. Acaba la pregunta. Siendo también unas artes plásticas, en vez de dibujar en una hoja, ¿me puedo dibujar en mi piel? Es parte de las artes plásticas. ¿No es cierto? Una actividad dinámica y unificadora con un rol potencialmente vital en la educación de nuestros niños.
El dibujo, la pintura o la construcción instituyen un proceso complejo en el que el niño reúne diversos elementos de su experiencia para formar un todo con un nuevo significado. En él, proceso de seleccionar, interpreta y reforma estos elementos. El niño nos da algo más que un dibujo o una escultura. Nos proporciona una parte de sí mismo, cómo piensa, cómo siente y cómo ve, ¿no? Claro, es como lo que ustedes yo les digo. Imagínense al niño cuando ustedes le mandan a dibujar o cuando ustedes le dicen, embárrate las manos y dibújame algo en una cartulina, en un papelógrafo. Entonces el niño va a plasmar lo que a él le gusta, ¿no? Entonces por eso que se dice que van a hacer el cómo piensa, el cómo siente, el cómo se ve. Es como lo que yo les acabo de decir a ustedes. Ustedes van a dibujar lo que a ustedes les motiva, lo que ustedes quieren dibujar, lo que a ustedes les agraden. Se van a convertir en unos niños por ese día, en unos niños. La experiencia de mirar marca el inicio de la exploración de los lenguajes visuales y plásticos. Algunas de las acciones que realizan las niñas y los niños en la primera infancia asociadas a este proceso son observar e interpretar lo que rodea y a sus cuidadores, mezclar colores, contrastarlos y plantear armonía entre unos y otros, hacer dibujos en el aire, disfrutar del contacto con los materiales y elegir la ropa para vestirse, construir y dibujar con un palo sobre la tierra, entre otras. Claro, ¿no? Para nosotros estar inspiradas, primero tenemos que ver todo lo que está a nuestro alrededor, ¿no? Para ver qué podemos dibujar, ¿no? Yo me imagino, ¿no? Vamos a imaginarnos que somos pintores. Entonces, ¿cómo sería la mente de un pintor? ¿Cómo se imaginan la mente de un pintor, chicos? Creativo, que imagina, le gusta imaginar. No tiene límites, Miss, para plasmar lo que está imaginándose. O lo que quiere crear. Así es. No tiene límites. ¿No es cierto? Es como que yo voy donde Eliana, que Eliana es una Picasa, y le digo, Eliana, quiero que me dibujes. Quiero que me dibujes, Eliana, pero quiero que me dibujes. Como soy, sino en caricatura. Entonces, Eliana, por ser una pintora, ella se va a tener que imaginar cómo sería la persona que me ha pedido que le dibuje, pero en caricatura. Entonces, yo me imagino que el pintor primero, antes de dibujar, se imagina, ¿no es cierto? O que mira alrededor con qué puede congeniar. ¿Cómo lo puede hacer? ¿No es cierto? Abarcándose de dónde para formar una caricatura, porque a veces las caricaturas en personajes, déjenme decirle que no es muy fácil. Tiene algunas cositas de complicado. En consecuencia, se puede entender la expresión visual y plástica como la capacidad que posee un sujeto para discriminar e interpretar en su medio. Este involucra dos procesos fundamentales. Por un lado,
favorece un acercamiento o un lenguaje que necesita ser articulado y que permite crear formas simbólicas, crear imágenes, y por el otro, promueve la comprensión de las formas simbólicas creadas por personas, leer imágenes. Estos procesos acontecen de manera alternada, como cuando niña y niño realizan un dibujo o una pintura para posteriormente apreciarlas, comentarlas y disfrutarlas, ¿no? Es lo que yo les decía, ¿no? Entonces el niño va a ver, o de repente, pues Eliana, vamos a seguir con el ejemplo de Eliana, Eliana me va a hablar a mí, y Eliana me va a decir, ¿cuál es su color favorito, no? O dónde le gustaría que le dibuje, o qué paisaje le gusta, o dónde se imaginaría que quisiera que le dibuje. Entonces, Elena, mientras que me va preguntando, ella ya va a ir imaginando todo lo que me puede dibujar, para que él pueda crear las imágenes. Yo me imagino, ¿no?, que un pintor piensa eso, claro, de repente plasmará más cosas, ¿no? Pero es algo de que estamos nosotros suponiendo, porque en sí no sabemos lo que, cómo se imaginaría el pintor, ¿no? Es algo que nos estamos imaginando, ¿no? Para ustedes que se van a volver unas Picassas ese día, entonces ahí les preguntaré qué se imaginaron o cómo se imaginaron, ahí ya me responderá. En consecuencia, se puede extender la expresión visual y plástica como la capacidad que posee un sujeto para discriminar e interpretar en su medio. Este involucra dos procesos. Ya. Está repitiendo, profesora. Sí, estoy repitiendo. Gracias, Rocío. Ya me di cuenta. La intención se manifiesta de diversas maneras, que es el impulso de expresar, de comunicar o de representar. Es la emoción que lleva a crear por medio de diferentes imágenes. Si a un niño le preguntamos, por ejemplo, vamos a imaginar que somos niños, ¿no es cierto? Y dibujan a una niña, así como lo que ha dibujado esta pequeña. Entonces vamos a ponernos a pensar y a cranear en forma de niño. ¿Qué significa esa niña? ¿Qué me pueden decir? Es una niña que está agarrando un libro, creo que Miss. Entonces, la niña, como ella está en esa etapa de donde absorbe conocimientos, o mejor dicho, donde está estudiando, también ella ha representado una niña que está dibujando, ¿no?, que está estudiando aquí en esto. Okay. Eso diría yo, Miss. Okay, que la niña está estudiando. A ver, ¿quién piensa de manera diferente? Miss, que la niña está imaginando un paisaje, está que pinta lo que se imagina. Un paisaje. ¿Qué más? Miss, yo puedo imaginarme que la niña está corriendo. Que la niña está corriendo. Claro, en esa imagen que está ahí pintado, me imagino que la niña está corriendo. Ok, una niña corriendo. Miss, para mí que la niña está mostrando como una pancarta, quiere enseñar lo que tiene en la mano. Ah, ok. Miss. Para mí, la niña se ha dibujado a ella misma que está feliz.
También, muy bien. Sí, Miss, yo también opino que puede ser que se esté representando a ella misma o a un familiar muy cercano, como a su mamá, o de repente a alguna amiguita. Miss, buenas noches. Yo estoy observando que la niña está dibujando a una niña y a su mamá. Yo lo observo así. Ok. ¿Ven? Ajá, muy bien, ya ven cómo es el pensamiento del niño, ¿no? A veces de una muñeca nos podemos imaginar más cosas, ¿no? Es como que yo, ¿no? Lo que me dijo Daisy, me dijo, ahí yo me imagino a que una niña se está dibujando a ella y a su mamá, entonces yo me fui a ver dónde está la mamá, ¿no? Entonces a veces eso pasa, ¿no? A veces con un pequeño dibujo el niño lo hace grande, ¿no? Porque el niño, ¿qué te dice? Te comienza a decir, si esto, si el otro, esto, el otro. Entonces tú dices, ¿y de dónde sacó esto? ¿Y de dónde sacó el otro? ¿No? ¿Me dejo entender, chicas? Sí, me... Ok, chicas. Muy bien, continuamos entonces. El significado está relacionado con la capacidad del ser humano de simbolizar, de establecer metáforas, comparaciones y analogías como parte del proceso de construcción de significado. Las niñas y los niños se acercan a la representación y a menudo estas representaciones se definen por el afecto, mamás, papás, abuelos, entre otros familiares. Y cuidadores suelen ser merecedores de un retrato espontáneo. Entonces, podemos decir que están bien lo que ustedes me han dicho, ¿no? Que puede ser que ha dibujado a su mamá, a su abuelita, a su tía. O sea, los niños dibujan a las personas que están más cerca, ¿no? Que pasan más tiempo con ellos. Entonces, es la persona donde ella más los dibuja, ¿no? Entonces a veces dicen, ¿no? Cuando le preguntamos, dicen, no, no, acá he dibujado a mi abuelito, a mi papá, ¿no? O a mi tía que más me cuida, ¿no? Y ellos mismos se hacen de notar que es la persona que más está con ellos, ¿no? Bueno, a veces la mamá por los trabajos y todo eso, ¿no? Los medios de acercamiento a los materiales se relacionan en una gran medida con la exploración del medio e involucra la toma de decisiones y la afirmación de la propia forma de ser. Los materiales para la expresión visual y plástica pueden ser tantos como deseen. Una hoja de un árbol, semillas, telas de colores, arenas, tizas o arcilla, o entre otras, pueden desplegar un sinnúmero de posibilidades de expresión. Miren, chicas, acá les estoy dando como que técnicas, ¿no? ¿Qué nos está diciendo? Hojas, arcilla. Entonces, algo que también yo lo puedo emplear. El uso o lo que podríamos llamar modos de hacer, aunque dos artistas usen la misma técnica como pintura sobre lienzo, por ejemplo, los trazos, las formas y las figuras usadas por cada uno van a contribuir o a particularizar las expresiones, haciendo que cada una comuniquen algo diferente, ¿no? A veces nosotros, como vemos el dibujo, como les dije, nosotros nos imaginamos otra cosa, ¿no? Pero cuando le preguntamos al niño, el niño nos dice, no, Miss, yo he dibujado este, porque a mí me parece que es diferente, ¿no?
¿No? No sé si a ustedes les ha pasado. De igual manera, niñas y niños realizan procesos particulares de expresión, de manera que ninguna creación igual a otra, en tanto cada una tiene una intención, un significado y emplea unos medios y unas formas de hacer específicos. Es muy importante preguntarse, ¿qué disfruta más, pintar, dibujar o modelar? ¿Cuál es la imagen artística favorita? ¿Qué significado tiene? ¿Qué materiales prefiere a la hora de expresarse? A la hora de promover procesos expresivos relacionados con las artes visuales y plásticas, la maestra o el maestro y el agente educativo apelan a sus propias experiencias y gustos y también a sus dudas. Miedos o vacíos. Las voces del pasado que repiten afirmaciones como usted no sabe dibujar o qué muñeco tan feo desaparecen cuando los seres humanos se abren a las posibilidades de redescubrir la propia expresividad. ¿No? Imagínense. Ahora, yo les pregunto, ¿al niño qué le gusta hacer más? ¿Con qué le gusta más trabajar? Con temperamento. Con temperamento. Con temperamento, ¿cierto? Plumones. O también plumones, así es. No, el niño te pide plumones. Pero, ¿qué pasa, como dice esta expresión? ¿Qué pasa cuando un niño te dice, qué feo lo has hecho? Está feo lo que has hecho. Entonces, aquí va mi pregunta. ¿Cómo el niño se siente? ¿Quedará a seguir dibujando? No, mi no, se siente no, mal. Mis, no, te resiente. Se siente de llorar, mal. Hijita. Se siente frustrado. Ajá. Se siente frustrado, ¿no? Porque ya no va a querer dibujar. Ya no lo va a querer hacer, ¿no? Por eso dicen que sus miedos vienen del pasado, ¿no? Ahora, aquí va una duda y una pregunta. ¿Ustedes creen que los pintores profesionales, ya estoy hablando de los pintores profesionales, ¿ustedes creen que tengan esas dudas del pasado? Profesora, buenas noches. Le habla Marta. Hola, Marta. Yo creo que no, profesora. Al contrario, yo creo que ellos son personas muy apasionadas, ¿no? Y se lanzan, como quien dice, a hacer una obra sin importar muchas veces, ¿no?, la opinión de los demás. Es lo que pienso, profesora. Ajá. Profesora, yo pienso de que puede que sí también tengan esas, como usted dice, las voces del pasado, porque generalmente, antiguamente decían, ¿no? ¿Qué vas a vivir de eso? Hasta ahora incluso le dicen, ¿qué vas a vivir de eso? ¿Qué te vas a ponerte a pintar? O sea, desde pequeñitos les meten ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué haces con la pintura? ¿Qué es ese dibujo? Por más que vean que dibujo está bonito, tómalo como hobby, pero eso no te va a dar de comer, eso no va a ser una profesión. O sea, les dicen ese tipo de cosas que yo pienso que las personas que, bueno, ya cuando crecen son artistas, o sea, realmente descubren su vocación, recuerdan lo que en alguna época anterior les han dicho, pues, ¿no? En ese caso, los familiares directos, los amigos. Siempre influye, profesor. Ah, muy bien, Rocío. ¿No? Entonces, a ese se refiere, ¿no? Con algunas cosas, ¿no? Porque a veces, lastimosamente, la sociedad está así, pues, ¿no? ¿No? A veces cuando dicen, yo quiero estudiar pintura, o yo quiero estudiar diseño, ¿no? Y eso es lo que te dicen, ¿no? Pero ¿por qué vas a estudiar eso, no? ¿No? Así como dice Rocío, ¿no? Tómalo como un hobby.
pero eso no te va a dar de comer. Entonces, a veces no, de repente, ¿no? Las personas, imagínense que sean unos dibujantes profesionales, unos dibujantes profesionales y que digan, no, cuando ya están por dibujar y que se les mete en la cabeza lo que les dijeron, ¿no? Entonces, como que se cruzan, ¿no? ¿No? Y se detienen ahí un rato. Y después me imagino que, claro, lógicamente harán el dibujo, ¿no? Pero a veces yo creo, así como Rocío, ¿no? O de repente puede ser que no, nos estemos equivocando. Pero yo también creo en ese yo del pasado, ¿no? Porque a veces por las carreras que unos tomamos, son juzgados, ¿no? Y todavía te dice, ay, esa carrera has escogido, ay, no, esa carrera no. ¿No? Muy bien. Profesora, como pueda también que justamente porque recuerdan las cosas del pasado, entonces cada vez que les dicen o le piden una obra, algo que lo hagan, entonces que recuerdan y hay veces se esmeran por hacerlo mucho mejor, como para tapar la boca a aquellos que lo juzgaron, ¿no? También puede ser así. Ajá, muy bien, Rocío. Yo me imagino que sí, ¿no es cierto? Yo me imagino que sí, ¿no? Porque a veces eso pasa, ¿no? Hay personas en que nos juzga, a veces hay personas en que nos juzga y a veces no nos conocen, o porque nos salió mal una cosa y ya nos juzgan, ¿no? 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 O nos salió chueco algo y nos juzga. Ay, no, mira, mira cómo ha cortado, mira cómo ha hecho. No, esta profesora no sabe trabajar. Pero nos juzgan sin antes conocernos mejor. Muy bien, Rocío. En ese sentido, siempre es posible emprender nuevos caminos. Acostarse en el piso para contemplar el cielo o agacharse para ver esta mancha tan misteriosa en el suelo o imaginar junto con las niñas y los niños qué personaje podría vivir allí. Este puede ser el principio para abrir la puerta de la imaginación y la fantasía. Uno de los retos más grandes a la hora de desarrollar un proceso en artes visuales y plásticas es el de trascender el activismo definido por la realización de numerosas actividades que buscan tener ocupados a niñas y a niños, sin detenerse a pensar en las necesidades e interés que este momento conlleva, así como superar la mirada de la expresión plástica como manualidades, dado que si se instrumentalizan la potencialidad que este puede tener, en tanto la creación, la intención y el significado se limita. Frente a esta situación surgen muchas inquietudes, entre otras. ¿Cómo proponer situaciones de aprendizaje que les permitan ampliar sus posibilidades expresivas? ¿De qué manera posibilitar que cada niña y niño logre plasmar e imágenes lo que quiere y no lo que se les pide que haga? ¿No? A ver, chicas, ustedes analizan, vamos a analizar este dibujo. ¿Qué pueden ver en este dibujo? Si se ponen a pensar, ojo, como niños, ¿ah? Mis, ahí se puede apreciar que son casitas y el sol que está alumbrando ahí, el sol o la luna puede ser. Puede ser también, Miss, un castillo de muchos colores. Ajá. A ver, ¿qué más, chicas? Miss, pueden ser edificios. Edificios. ¿Qué más se les pasa por la cabeza? A ver.
Miss, inglesa, un castillo con las figuras geométricas. Miss, también podría ser dos castillos frente a frente, por el medio está pasando una calle. Pero chicas, ustedes están haciendo. ¿Castillo de Disney? Ay, de Castillo de Disney. Ustedes están pensando como personas adultas. Quiero que piensen como niños. Ahí me están diciendo edificios que cortan. O sea, quiero que piensen como niños. Mis buenas noches. Castillo, mis manos, castillo de princesas. Castillo de princesas. Castillo de colores. Una torre de bloques. ¿Cómo no lo escuché, Rocío? Puede ser una torre de bloques. Una torre de bloques, un castillo. Castillo de colores, Miss. Una torre de cajas. Coyen es en forma de castillo. Interesante, un arcoíris en forma de castillo, interesante. ¿Alguna otra idea, chicas, para decirle qué es esto? Miss, podría ser las figuras geométricas, ¿no? De los triángulos, redondo, triángulo, que ha dibujado como torres. También puede ser un circo, profesora. Ok. A ver, ¿qué me dicen? Pero sí, efectivamente. Rocío Diócolo. Es un circo. El circo de colores, ¿no? Porque es un circo de colores. ¿Cómo ven? A ver, vamos a ver si acá me permite. Ah, sí. Ahí está. Aquí, donde les estoy remarcando con rojo, es la puerta del circo. ¿No? Y efectivamente, es un circo. Muy bien, este Rocío. Era un circo. Entonces, por eso les digo, chicas, ven cómo es la mentalidad del niño. ¿Ven? El niño dibujó un circo. ¿Por qué? Porque sus papás, este dibujo tiene un significado. ¿Por qué? Porque el niño quería ir a conocer el circo. Pero sus papás, por temas de trabajo, económicos, no los llevaban al circo. Entonces, él se imaginó en su mente cómo sería un circo. Utilizando su creatividad, ¿no? Utilizando su creatividad porque nunca había pisado un circo. Y él dijo que los circos eran así. Lo que claro, efectivamente, los circos no son así, ¿no? Pero tienen sus coloridos. Entonces, por eso les digo que cada dibujo siempre nos bota algo. Dime, Isaida. Miss, disculpe, así como usted ahorita está mencionando que los niños lo representan, Miss, había un tiempo cuando mi niño tenía más o menos de 5 a 4 añitos, a veces cuando le llevaba al parque, esto, quería que le compre todo, que salíamos a pasear, él quería todo, si no ya se amargaba, y yo decía, no, que esto no es bueno, de ahí le hablaba, ya, luego, en esas fechas ya, cuando salíamos, yo antes de salir de casa le decía, no te voy a comprar. Y cuando salíamos, él quería, insistía, y le decimos, no, no hay plata.
¿Qué hacía él entonces? Regresaba, como ahí en mi casa teníamos pinturas, esos témperas, todo eso al alcance lo tenía. Llegando nomás a una fecha más curiosa que me da pena todavía. De noche habíamos salido y él y sus jueguitos quería que le compre. Entonces yo dije, no, mi niño tiene que aprender a respetar cuando yo le digo no. Que me dio lástima, sí, pero ya. Regresó en la casa casi hasta la medianoche, estaba que dibuje y que dibuja él. Lo que ha querido que le compramos, lo dibujaba. Y había una temporada así, cuando salíamos y él quería algo que no le comprábamos, regresando a la casa él lo dibujaba y lo recortaba todo y le guardaba entre sus juguetes. Eso es lo que quería resaltar, Misa, respecto que usted estaba indicando ahí. Miren, miren, entonces sí, a veces el niño, efectivamente, el niño te dibuja o te representa algo de lo que él ha pasado o le gustaría que las cosas cambien, ¿no? Por ejemplo, chicas, algo les cuento así, algo rapidito. El sábado domingo vi una película de unos chinitos. No me acuerdo su nombre, pero una película cristiana. Y estas dos chinitas pasaron por conflictos. Mamá separada, papá separado, veía cuando la mamá le pegaba, ¿no? La nueva pareja del papá no permitía a la pequeña. Entonces, la niña paraba de casa en casa, de tía en tía, de calle en calle. Pero ella se refugió mucho en los dibujos. Ella dibujaba, pero ella dibujaba todo feliz. No ponía lo triste que estaba. Ella dibujaba todo lo feliz. Sus papás, porque dibujaba a los papás, que le llevaron al parque, ¿no? Que le iban a pasear, que la agarraban de la mano, ¿no? Entonces, ella dibujaba todo feliz. Incluso dibujó una casa, una casita, en donde su mamá les estaba mirando feliz. Y en una donde le preguntan, ella dice, no, mi mamá está feliz porque tenemos una casa, tenemos un hogar donde vivir, porque la niña no tenía nada estable. Entonces, imagínense los dibujos, cómo te puede llegar a impactar, ¿no? Imagínense esa niña, a pesar de todo lo que sufrió, de todo lo que le tocó vivir, porque vivió cosas fuertes, nunca perdió la ilusión de que tener un hogar, de ver a sus papás felices, ¿no? De que tenga algo estable esa pequeña. Entonces, imagínense lo que los dibujos nos pueden llegar a transmitir. Miren, historias y peinados. ¿Qué nos tendrá que ver los peinados con el arte? Y Peinadoras es la tradicionales. creatividad. Ajá. Peinadoras tradicionales de diferentes zonas del país han intercambiado sus saberes de distintas jornadas realizadas a lo largo y ancho del territorio. En alguno de estos peinados, particularmente en los de las comunidades afrodescendientes de la costa atlántica, se acostumbraban a trazar los mapas de las rutas del escape de los esclavos. En la actualidad, quienes llevan estos bellísimos peinados son portadores de la memoria de sus comunidades. Entonces, miren, chicas, el arte no solamente está en el dibujo. Miren, miren estos, se podrían decir astutos, cómo le trazaban el mapa a los niños o a las personas para que puedan escapar. Y también es un arte, claro que sí.
Ahora pregunto, ¿qué chica se quiere hacer este peinado ahí con un mapa? ¿Quién tiene cabello largo, Miss? Yo no, porque mi cabello es cortito. Entonces, chicas, imagínense. Imagínense, ¿no? Que también puede ser un arte. Pero creo que no lo harían. No lo harían, ¿no? Como ver a Mariluz ahí, bien dibujada ahí, ¿no? Imagínense, mis hijos, imagínense. Que también lo pueden reemplazar, ¿ah? ¿Eh? También lo pueden reemplazar. Técnicas y materiales. A la hora de seleccionar las técnicas y los materiales para la expresión plástica y visual, hay algunos criterios a tener en cuenta. Responder a las características y momentos de la vida de los niños y de las niñas. Claro. Dejar volar la imaginación de la fantasía de las niñas y los niños, ¿no? ¿No? Claro, porque a veces los niños, y no sé si les ha pasado, pero los niños te piden hoja. No te dicen, Miss, quiero una hoja, quiero dibujar, ¿no? Y los niños tienen una imaginación única. Y ellos dibujan, ¿no? Y encima lo más curioso es que cuando te dibuja, te dicen, no, Miss, ¿me lo puede cortar? Porque dibujan así tipo calcomanía y que quiere que lo corte, ¿no? Entonces su imaginación del niño lo hace volar. Reconocer su interés y necesidades de la expresión. Aprovechar los recursos de la región y reutilizar los materiales existentes. Tener en cuenta los ritmos, los tiempos y las estrategias para el manejo correcto. De los. Disponer de espacios adecuados en los que puedan utilizar los diferentes materiales. Disponer los materiales al alcance de las niñas y de los niños para promover la toma de decisiones en relación con lo que deseen utilizar. De manera independiente a la edad de las niñas y de los niños. Es importante trabajar en la interiorización de acuerdo para el manejo y cuidado de los materiales con los bebés. Describir de manera rítmica y acompasada las acciones que acompañan la preparación y distribución de los materiales acompañadas. Por ejemplo, decir, vamos a mezclar la masa, solo hay que agregar el agua poco a poco. En relación con las técnicas, las propuestas es posibilitar un ambiente de experimentación en el cual el encuentro con los distintos materiales invite al descubrimiento de diversas maneras de expresión que poco a poco permitirán reconocer las diferentes técnicas propias de este lenguaje, ¿no? Entonces, a veces el niño te pide, ¿no? Como lo dijo Isaida, hay niños que te piden. Y claro, lógicamente, a veces tú no le puedes dar. Entonces, para eso, el niño a veces lo dibuja, o lo inventa en su cabecita, ¿no? Pero plasma ahí su dibujo, el que quiere lo plasma. Chicas, muy bien. ¿Hasta acá alguna pregunta? Porque con eso ya hemos terminado.
Y tenemos unos minutitos. Hasta acá, ¿alguna pregunta, chicas? ¿Alguna duda? Respecto a la clase, ninguna, Miss. ¿Qué? Todo claro, Miss. ¿No han cambiado sus ideas para que hagan un peinado tipo mapa, chicas? Sí, vamos a hacer un mapa de nuestra dirección para no perdernos. ¿No quieren hacer unas esculturas? Cerámicas. Sería bonito mismo, ¿no? Miss, pero para hacer alguna escultura necesita tiempo, Miss, más que 40 minutos. No vas ya a hacer en barro, ya sea en madera o algún tallado, necesita más tiempito, Miss. Ah, ok. No, sí, eso es verdad. Eso es verdad. Pero también sería bonito, ¿no es cierto, chicas? También sería bonito. ¿Alguna otra duda, chicas? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no les haya quedado claro? Aprovechen, chicas, que tenemos minutitos. ¿Algo que deseen preguntar? Miss, las artes plásticas son el trabajo. Respecto al trabajo, misita, puede ser cualquier trabajo manual, ¿verdad? Sí, cualquier trabajo. O solamente, como está diciendo usted, dibujo y pintura. ¿A qué te refieres? ¿A que le metas otras cosas? Como usted nos está proponiendo hacer alguna cerámica o algún otro tallado, y por eso le estoy preguntando, Miss. Ah, ok, sí, claro. Depende de lo que ustedes escojan. Por eso, cualquier manualidad, ¿verdad? Ajá, depende de lo que ustedes escojan. No, no tengo Listo, ningún Miss. Problema en eso. Depende de lo que ustedes escojan. En eso les estoy dejando libre porque yo sé que, como dijiste, ¿no? Es un poco complicado, ¿no? Aunque también sería bonito que lo hagan en cerámica, pues, ¿no? Pero es un poco complicado, uno por falta de tiempo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, chicas? Nada. Ese es para ti. Usted pregunta, no sé. Ah, yo pregunto. A ver. Ay, voy a preguntar, a ver. ¿Qué técnicas puede utilizar un niño para poder dibujar? Embolillado, mis técnica de embolillado. Ok, pero si estamos hablando de alguna, para que pueda expresarse, ¿qué cosa sería? Rasgado, mis. El dibujo, mis. Ya sea con plumones, crayolas. Rasgado. No es un dibujo. ¿Y qué te plasma en el dibujo que está haciendo el niño? Mi imaginación, mis. Lo que le gusta, misita, lo que le gusta. Lo que el niño se imagina. Crea según su imaginación.
Tu creatividad. Según su imaginación. Su imaginación, y también hay veces cosas que él desea y que no puede tener. Ajá. Ok. A ver. Lo que ve la imagen, mis. Ajá. Mis, también el niño puede expresar sus sentimientos, ¿no? Mediante el dibujo. Claro que sí. Claro que sí. Y cuando el niño mira, ¿qué hace? Antes de que se ponga a dibujar. Piensa, comienza a imaginar lo que va a dibujar. Visualiza, mira. ¿Cómo? Se imagina. Y luego, mira, se alista él. Se alista sus témperas, sus pinturas, todo lo que va a necesitar, se alista, Miss. Visualiza, y... Miss. Ok. Así ustedes van a estar todas listas para el lunes. A ver. ¿Cuáles son los dos procesos que se involucran? Hay dos procesos que se involucran. A ver, ¿quién me dice? Visualización. No. La interpretación y la visualización, Miss. Expresión gráfica, Miss. No. Miss, ¿puede ser la abstracción y la evocación? No. Acuérdense que cuando yo les dije, les puse el ejemplo de Eliana, cuando quieren saber cómo es un personaje o cómo la van a dibujar, ¿qué es lo que hacen? Se analizan. Imaginación, Miss. Observación. Imagina y crea, Miss. No. Habla, chicas, un lenguaje articulado, les dije, para que puedan ver cómo la van a dibujar. Incluso puse el ejemplo de que si yo quería hacerme una caricatura. ¿Se acuerdan? Caracterización, Miss. Ajá, habla y algo, y crea formas simbólicas, ¿no? No imágenes, ¿no? Se visualiza, ¿no es? Se olvidan ya, ¿eh? Muy bien, chicas. Entonces nos vamos a quedar acá, chicas, ya saben, prohibido faltar el otro lunes para verlas todas unas. Gracias, por favor. Un besito. Y buenas noches. Una visita hasta la siguiente. Gracias, bendiciones, compañera. Gracias, gracias. Gracias. Gracias.